¿Qué tal? Yo en casa cocinando y seguramente vosotros también. Os voy a aconsejar una receta muy simple que son unos filetes de platija gratinados al horno. Si no tenéis platija, podéis emplear lenguado, podéis emplear la merluza y cualquier clase de pescado ya limpio congelado. Vamos. Pues aquí estamos a preparar los filetes de platija gratinados. Se puede emplear también otro pescado como el lenguado, por ejemplo. Primeramente vamos a poner un poco de aceite en el fondo de la olla a hornear. Luego que hemos descongelado los filetes de plateza, los ponemos por aquí, en este modo. Necesito un poco de aceite más porque todo el sabor de las cosas mediterráneas sale del aceite, claro. Es muy simple, pero muy sabroso. Se puede hacer también con merluza, con lenguado, con lo que tenéis, ¿eh? Por aquí, que tiene su... A cubrir todo. Luego, ¿qué ponemos? No ponemos sal, porque ya tiene su sabor. Ponemos un poco de perejil triturado. Luego ponemos un poco de tomate. No es mucho para el sabor, sino para el color, sobre todo, porque se come con los ojos también, ¿eh? No olvidemos. Luego, un poquitito de pimienta. Y finalmente un poco de pan rallado. Y luego se termina dando otro chorro de aceite. Y luego lo vamos a hornear a 200 grados por 30 minutos, ¿eh? Y se come recién salido del horno. Vamos. Pues aquí lo tenemos ya, sigue cociendo y está listo, ¿eh? Y aquí está. Buen provecho. Pues espero que esta receta os haya gustado y os invito a seguir las redes de Alambique y mi perfil Instagram Auténtico Italiano 1.0 y mis próximas clases por aquí. Gracias, chao.